Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos otra vez más en las 12 del desafío con... Y ahí estamos con Brian y con un nuevo deck donde hemos conseguido otra vez el 12-0. Lo primero de todo, saludar a Brian otra vez. Brian, ¿cómo estás? Todo bien aquí, Luis. Ansioso por explicar un poco eso del deck que usamos esta vez. Es un deck bastante raro y pues bastante bueno. Hemos elegido un deck raro o un deck poco usado por varias razones. Lo primero, porque el tornado ha sido prácticamente imposible, ¿verdad, Brian? Imposible, es que cuando juegas con tornado aún no tienes... Yo sentí en todas las partidas, me jugué casi 10 desafíos, sin mentir, y en todas llegué máximo a 10 y siento que al jugar con el tornado juego con una carta menos. Así que de momento el tornado no nos está sirviendo para desafíos, para meterlo en ningún deck, con lo cual elegimos otro. ¿Y qué elegimos? Estaba el otro día en un torneo y me tocó luchar contra, me parece que fue Ferroyal o alguno de estos, desde aquí un saludo que seguro me está viendo, un suscriptor mío, y topé con este mazo, ¿vale? Y además me hizo mucha gracia porque al final es un mazo con trío de mosquetera sin extractor de elixir, ¿vale? Que ya es una pequeña complicación. Un mazo caro de 4.1, lo tenéis en la pantalla. Flechas, trío de mosquetera, barraca de bárbaros, golem de hielo, montapuercos, megasbirro, tronco y arqueras. Me parece que Ferro ya lo jugaba con Firebole en vez de tronco. Pero bueno, Brian se ha permitido el lujo y se lo permitimos de hacer un ligero cambio. Y bueno, pues lo primero que nos llama la atención es un mazo de 4.1 sin extractor. Así, para empezar, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Eso, punto 1. Y punto 2, trío de mosquetera que a día de hoy está... bastante fuera del meta del juego, es decir, de las cartas más usadas. Sí, está un poco fuera del meta, pero en este deck va muy bien al dividirlo atrás, junto con bárbaros delante del rival se complica mucho. Bien, hay muchas maneras de jugarlo. Brian lo juega de una manera, yo lo juego de otra. Vamos a ver la de Brian, porque al final ya he llegado a 12. Yo he llegado a 9, pero bueno, yo se lo pasé. Yo dije, digo, mira, tío, mira este, que de momento me va bastante bien. Mira, sí que tú lo vas a conseguir seguro. Lo ha conseguido, lógicamente. He dicho, dame una hora, y en una hora lo hemos tenido. Así que, vamos a verlo. Empezamos con las repeticiones, si te parece, y vamos comentando, ¿vale? Dale, me parece perfecto. Venga, pues vamos a empezar por la primera, lógicamente, que es la que... la cero, ¿ok? Listo. Le doy a play. Y lo vamos viendo. Y en este caso nos ha tocado... vamos a ver, está arrancando ahora. Nos ha tocado pues contra un iraní. Y bueno, cuéntanos, combos de este mazo que son interesantes. El primero que me llama la atención, golem de hielo con montapuerco, entiendo, ¿verdad? Exacto, golem de hielo con montapuercos. Ahí divido las arqueras para esperar a ver qué me tira. Me tira un mago de hielo y creo que le decido hacer el push por el otro carril. Eso es. Y ahí vamos. Ahí va, fíjate. Bomber me permite dar dos golpes a torre con el cerdo y listo, bastante daño y a defender, que tengo el tronco ahí. Sí, porque además entiendo que, como a todos los mazos de montapuercos, los bárbaros pues no nos gustan mucho, ¿verdad? Si ahí distraigo al gigante noble con la choza de bárbaros. Sí, señor. Bomber está dando ahí mucho. Choza de bárbaros, edificio defensivo casi, 80-20, ¿no? 80% defensivo, 20% de ataque, ¿no? Exacto, pero hay veces cuando me sale de primeros decido poner la choza al medio y va haciendo un poco de daño en la torre y mientras cuando me hace un push fuerte con rayo ya se descuida un poco. Ahí tiene rayo, y debido al trío, y me va a tirar el rayo a las dos mosqueteras. Señor, a día de hoy dividir el trío de mosqueteras es lo más importante casi por el tema de efectivamente que hay muchísimo jugador que juega ahora mismo con rayo y bueno, pues lo metes detrás de igual, ¿no? Igual detrás del golem de hielo, ¿verdad? Igual detrás del golem de hielo, la mosquetera que queda viva, pero está defendiendo bien y lo está complicando, pero ahí decido hacer el montapuercos al otro carril y va a ser otros dos o tres toques.
final montapuercos, montapuercos, montapuercos. Decía que lo trabajamos de manera diferente porque Ferroyal, por ejemplo, igual este mazo lo jugamos escondiendo durante toda la partida el trío de mosqueteras. Y en el último minuto, el trío de mosqueteras hace muchísimo daño. De hecho, hay veces que ni siquiera he tenido que utilizar el trío de mosqueteras. Porque, bueno, pues porque funciona bastante potente el mazo, incluso sin el trío de mosqueteras, picando pala, pico pala con el golem montapuerco. Exacto. Pero yo, no sé, hay veces cuando me decido a jugarlo con el trío, bueno, pues comienzo directo con trío, hay veces dividiéndolo, obviamente. Sí. Y a veces salen buenos, unas buenas. Sí. Unos buenos push. Ahí me está amontonando toda su porquería ahí, mira, me tira esbirros y todo así a la suerte. Bueno, yo sigo rotando el tronco y voy destrozando ahí poco a poco. Sí, ahí. Si te das cuenta, todo el tiempo él está sin elixir. Ahorita ya se acarrean un poco, pero a mí ya me alcanza para un trío que lo divido ahí en pleno carril. Y a ver qué hace, va a gastar el rayo para las dos mosqueteras y le tiro montapuerco si no tiene mucho elixir y tiro el tronco y se va la partida. Sí, le estás esperando, lógicamente, a que él se quede sin elixir. El rayo es su carta pesada de 6, con lo cual realmente sabes que cuando tira rayo le queda poco elixir, ¿correcto? Correcto, por eso decidí tirar el montapuerco, si ese era mi objetivo, hacer gastar el rayo y que se quede sin elixir y tirar un montapuerco, si ya estaba la torre a poca de vida y listo, partida hecha. Importante siempre al final, realmente durante los dos primeros minutos de partida, durante el minuto y medio primero de partida, saber realmente qué cartas tiene el contrario, estudiar y realmente intentar saber o descubrir cuándo el contrario se va a quedar vulnerable. En este caso el rayo hacía muchísimo daño al trío mosquetera, con lo cual partirlo. Y una vez que sabemos que el rayo es una carta cara y que él se la tira al trío de mosqueteras por un lado, es decir, no tienes elixir, ahora te voy a por el otro, con el montapuercos. Y ya está. Y ¿no? ¿Correcto? Correcto. Hemos visto una repe contra gigante noble, contra bárbaros, que podría dar problemas. Vamos a ver ahora la siguiente contra un mazo lento. Me parece que es de lava el que he puesto ahora, ¿no? Sí, el de lava con el esbirro. Pues vamos a ello, ¿vale? Dale, dale. Le damos a play. Y bueno, pues ¿qué tal se comporta este mazo contra mazos lentos? Como en este, que es el sabueso minero, me parece que es. Bastante bien, ya vas a ver ahorita el resultado del trío de mosqueteras. Hace un buen trabajo contra estos decks. Ahí empiezo directo con choza de bárbaros, vas a verlo. Y esta partida fue la más tranquila que jugué en todo, creo. O creo que, si no me equivoco, no me hizo casi nada de daño. Ahí se equivoca cómo va a tirar esa una choza de bárbaros que tiene harta vida. 3 elixir desperdiciados. Y me permite hacer a mí un push de montapuercos. Ahí está el push de montapuerco por el carril de la derecha. Lástima esa lápida central. No lo tiré el montapuercos. No lo tiras. Mejor, porque al final realmente no iba a llegar muy lejos. Ahí, bien visto. Ahí viste esos bárbaros que cada vez que pueden están llegando ahí poco a tocarle la torre. Sí, al final está muy bien. No, a lo que me refería antes que 80-20 es porque al final realmente tú lo plantas ahí. Pero él ahora mismo te hace un push fuerte y tienes un edificio que se te va a ir al centro y realmente encima los bárbaros, yo qué sé, pues. Yo, para mí, cuando veo que el contrario, luego lo veremos también, me parece que he elegido una con golem. La choza de bárbaros al golem le hace un daño brutal. O sea. Sí, un daño brutal como. Le entretiene, los dos bárbaros se lo comen al golem. Es una maravilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el golem ahora mismo, que es una unidad que está potente y dentro del meta totalmente, que se ve muchísimo, pues oye, ahí tenéis la contracarta perfecta, que es la cabaña o la choza de bárbaros, ¿correcto? Correcto. A este deck, el deck complicado que se le pone es el deck de ballesta. Vas a ver que me costó ganar al tío ese que me hizo la ballesta, me costó bastante, tuve que tomarle la torre a flechazos y troncos. No sé si lo he visto, pero ahora veremos. Ahora veremos las victorias. No sé si quedó muy atrás al final. Ahí le tumbas la segunda torre. Ahí ya vemos que él decidió abandonar la partida, ya que él estaba dando una paliza. Él se ha ido totalmente impotente de no poder llegar, de no poder hacer nada, con lo cual ya te la regala. Y bueno, te la regala. Ya se la habías ganado, o sea que se la habías ganado antes de empezar.
Así que nada, y vamos a ver otra y a ver si luego podemos ver la de la ballesta. Le damos al play a las 7, Brian. Dale, dale. Y esta es contra Golem. Y fijaros, a ver si lo podemos ver, porque esta también es una victoria, también tranquila, creo. Pero vamos a poder ver cómo realmente la cabaña de bárbaros o el Golem realmente tiene una dificultad grande contra cabaña. Contra choza de bárbaros, perdón. ¿En qué minuto va a ser la partida? 2:35. Vale, Montapuercos abre la lápida y bueno, se va. La lápida al final en este push de Montapuercos, cuando te la ha echado muy adelante este hombre la lápida, pero realmente entretiene mucho al Montapuercos, ¿verdad? Sí, ahí jugué mal la choza y se me complica, vas a ver que me revienta la torre casi, pero defendí un poco razonablemente bien. Pero sí, puse un fatal la choza ya que los bárbaros se fueron a otro lado. Sí, ahí sí, me sí, hacía sí, un regalito de la horda de esqueletos. Sí. Es que me estaba partiendo la torre. Sí, pero bueno, bien es cierto, efectivamente, le has echado la choza para el otro carril, digamos, ¿no? Pero bueno, aún así hemos visto que, a ver, que su push de Golem Megasbirro, pues bueno, al final te ha quitado mucha vida, la verdad. Ahí viene otro Golem, a ver si... No sé si te da. Y decidirme por el carril del mismo Golem, ¿por qué? Porque la otra torre está a 700 y siento que podía ya destrozarle razonablemente bien, así que decidí irme por la otra torre y dañarla así ya, porque sé que me va a tumbar una torre. Uh-huh. Así que necesito hacer dos coronas y no solamente una. Porque defender un Golem con que llegue a explotar en tu torre, ya esa torre se la hace. Le pones el lo mismo trío, y decido el trío. Sabiendo ya que esa torre está perdida. Sí, pero creo que la salvo, ¿eh? No, no. Ah, no, no. ¿Qué va? No, no, se le quedaba muy poca vida. Eso era un par de zarpazos y explotar. Pero claro, también sí, pero ahora mismo el tu trío de mosqueteras al final realmente ahora mismo pues te va a hacer una. Ellas. Me tiró un zap bien jugado, pero que van, esas mosqueteras van a tumbarse la torre. Ah, no, creo que no se la tumba. No la tumba. No la tumba, pues. Él se ha dedicado a poner la lápida ahí a distraer realmente. Y ahora sí, fijaros, ese Golem. Bien defendido con los esqueletos el montapuercos y del contrario, y fijaros ese Golem que viene, vale, que realmente viene un megasbirro detrás, ahora se girará un poquito, no se va a girar ahí me sorprende con el cementerio. Yo decía, no, ya me sorprendió bastante bien con el cementerio, ya que no había visto esa carta, pero lo defendí con flechas como pude y logré salvar la torre. Me estaba complicando bastante y decido poner el montapuercos para tumbar esa torre fácilmente, que ya con eso no tenía cómo defenderlo más que con esa hora de esqueletos. El montapuercos llega, tumba la torre, tira el tronco a la otra torre, quedan 5 segundos y se acaba, 2-1. Se acabó. Bueno, pues no hemos podido ver, no ha sido un claro ejemplo de lo que quería ver con la choza de bárbaros al Golem, pero puesta un poquito hacia adelante, centrada, digamos, en lo que es la zona muerta de la partida. Tanto derecha e izquierda, dependiendo de dónde viene el Golem, ahí funciona muy bien, ¿vale? En este caso hemos visto como la primera Brian se equivoca y le echa un píxel a la derecha, con lo cual realmente los bárbaros se le van al contrario, y en esta última, al estar paralelo a la torre de arqueras, el Golem va a la torre de arqueras en vez de ir a la choza, ¿no? Pero funciona bastante bien. Pues 12-0, ¿correcto? Ahí lo tenemos, el cofre... 12-0. Y ahora a disfrutar del cofre. Y ahora a disfrutar del cofre. ¿Qué queremos, Brian? Un tronco, ya lo ando esperando, princesa. Tronco o princesa. De momento te voy a abrir el cofre de coronas, ¿te parece? Así, ya que estoy. Dale, abre el cofre de coronas y el gigante. Y el gigante también te lo abro. Pensé que lo estaba guardando para algo, así que te lo voy a abrir, venga. De momento... Si no lo guardamos... Si no lo guardas, igual, a ver si... Es que... No lo guardamos. Guárdalo, porque al final realmente no sé cuánto le queda para salir los bárbaros estos, o como se llamen. Ah, exacto, tienes razón. Quedan nueve días. ¿Te lo guardas 9 días? ¿Ves? A ver si es especial esta carta y sale. Exacto, eso voy a hacer. Venga, pues nos vamos directamente entonces a por las 12 del desafío, a por el cofre, princesa o tronco, vamos a buscarlo. Empezamos, 22.000 de oro, eso ya lo sabíamos. 9 cartas, ¿vale? 28, dale. Golem de hielo. Especial, 30 hornos de castañas. Especial, bien. 220 duendes, ¿vale? Común. 342 morteros.
común, con lo cual muchas comunes. 52 especiales. Lápida, ya están todas las especiales y nos quedan 4. Ya han salido 560 por lo menos de comunes, ¿vale? Seguimos. Sí, nos quedan unas 300 más o 400. 5 espejos, épica, ¿vale? Nos quedarían otras 6 épicas. 6 épicas y las comunes, 2. 416 esbirros, estaría ya, ¿no? Ya están. Ya estarían, con lo cual comunes, la siguiente carta debería ser 6 épicas. Y la princesa o el tronco, veremos a ver. Ahí están, 6 venenos. Y atención, que se viene, chiqui. Tronco o princesa, elige rápido. Tronco, para subirlo al 3. Cementerio para subirlo al 2. Madre mía, lo que nos ha costado el cementerio. Y al final, fíjate, en una semana lo tienes al 2, macho. El cementerio, ahí lo tienes, ya lo puedes subir al 2. Una carta que además, qué pena, que no utilizas, ¿no? O lo utilizamos para aquel desafío, un poco más. Al 2 lo voy a usar para online. Tengo un mazo por ahí de cementerio que lo voy a usar para online con gigante. Sí, señor. Venga, ok. Pues nada, chicos, aquí está. ¿Siguiente deck para las 12? Pues no lo sabemos, ¿no? Brian, ahora mismo habrá que mirar a ver qué hacemos. Que no lo dejen en comentarios, a ver si realmente ellos quieren. Sí, dejen en comentarios y vamos viendo hasta el fin de semana y ya decidimos qué deck hacer. Venga, pues dejadnos en comentarios a ver qué deck queréis, qué pensáis. Intentaremos igualmente hacer algo con veremos a ver en algún torneo y cosas de estas, a ver algún tipo de deck que esté funcionando. Y nada más, ¿te despides, Brian? Sí, me despido, un gusto, y como siempre voy a seguir trayendo decks y ayudando aquí al canal. Y bueno, solo eso y nos vemos en arena todos. Repítenos tu Twitter, Brian, para que te siga la gente. Ah, ya, que estoy publicando siempre partidas ahí. Me tocó jugar hace poco con jugadores famosos como Trainer Chris, que son famosos, y lo estoy publicando en Twitter. Así que es bueno seguirme en Twitter, Carlos /Brave18, @CarlosBrave18. Ahí lo dejas tú por la descripción, ¿no, Luis? Sí, señor. ¿Y Facebook? El Facebook es Brian Bedia Fuentes. Pues venga, pues la descripción lo tendréis de todas formas. Y sin más, yo también me despido. Espero que os haya gustado. Darle like, compartir. Compartir con vuestra gente del clan, los mazos. Decir, fijaros, ya ha salido un nuevo episodio de las 12 del desafío con trío de mosqueteras. Hoy ha sido y con Brian. Así que sin más, os dejo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal, YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles y hay espadas. Clash Royale. Jugador 2.